El 2017 doncs, se'ns presenta malament perquè el 2016 el que s'ha demostrat és que qui ha guanyat són les empreses i la macroeconomia. El PIB està millor que el 2008, en canvi els nostres salaris estan o congelats o retallats. Tenim la dada de la inflació a Catalunya de 1,9%, això és el que hem perdut aquest any, si mirem a l'acumulat encara hem perdut molt més. I per tant serà un any de mobilització, mobilització i de grans mobilitzacions. Nosaltres no pararem fins a derogar les reformes laborals i fins que hi hagi increments de salaris dignes i per tant aquest és, el, aquest és el camí perquè està clar que la sortida de la crisi està sent absolutament injusta, s'està cronificant la pobresa, es pot treballar i seguir sent pobre mentre d'altres els seus beneficis s'estan doncs, inflant i aquesta injustícia doncs, evidentment des del sindicalisme l'hem de combatre i per tant la renovació que estem fent d'estructures a l'organització és amb un objectiu molt clar, passar a l'ofensiva sindical i liderar doncs, els canvis laborals i socials doncs, que necessitem perquè puguem viure dignament También pudimos arriba a final de mes, que es uno de nuestros principales objetivos como personas. Yo estoy militando en el sindicato desde 1979, por lo tanto muchos años, desde 2001 aquí en la delegación del, como responsable y yo creo que tocaba. Tocaba por todo. Hay que dejar paso a otro. a personas más jóvenes. con otro empuje. Y bueno, en definitiva ese ha sido pues el objetivo de que yo pues, por, no por nada, sino porque creo que toca, después de tantos años, pues bueno, pasa. Eh, que, que sea un, una persona que ha estado trabajando aquí en la UGT de Badalona, pues es la que realmente pues tome la rienda y bueno y estaremos a, a la disposición de lo que, de que nos esté para colaborar y si no me voy a ir del sindicato, voy a seguir colaborando pero en un nivel eh, apartando más lado. Cuando el engranaje está bien, pocas cosas hay que cambiar. Solamente nos vamos a marcar entre muchos pero dos objetivos claves, que es el tema de las elecciones sindicales, que tenemos una parte de dos sectores en el que no podemos entrar, que eso nos dará reforzar, ya vamos ganando las elecciones sindicales, pero nos queda esa parte y tenemos que entrar, las grandes superficies es que tenemos en Monticala. No estamos en ninguna. Y hemos participado. Hemos sido, Yo creo que hemos sido todos. Porque ya uno decía, voy yo, voy yo, voy yo. Y nunca hemos podido entrar. Y luego el otro sector es el sector de la afiliación de la FICA, la alimentación, las panaderías. Yo creo que hemos atendido ese sector diariamente, cada día una o dos. Generamos afiliación y vamos a la empresa y no podemos entrar. Y el tema de la afiliación. El tema de la afiliación. Eh, si sí es verdad que es un goteo diario, la atención que se hace aquí de forma diaria eh, genera afiliación, pero hay también ciertas empresas en las que nos cuesta más generar afiliación. Yo no creo que sea culpa de los delegados de personal, pero sí que creo que necesitan un contacto mucho más cercano y al cual nos tenemos que acercar. Como objetivo, el atender a la, a la persona que entra al afiliado preferentemente cada día. Eso se tiene que mantener porque eso es la marca nuestra y darle en esa consulta su criterio, un criterio sindical primero y luego poner a su disposición, si es necesario, los servicios jurídicos.